Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer una introducción a cómo funcionan las estadísticas ofensivas en Diablo 4. Va a ser bastante complicado y denso, sobre todo conforme nos acerquemos al final del vídeo, pero si sois un jugador nuevo, no asustaros y al menos quedaros con unas ideas generales de cómo funcionan las cosas. Y conforme vayáis jugando más y más y conociendo más sobre el juego, podréis dominarlo todo. Y al final habrá disponibles hojas de cálculo o calculadoras donde podéis meter vuestros atributos y que os digan si vais mejor o peor encaminados. Yo estoy trabajando en una que voy a mostrar un poquito, aunque no la voy a enlazar porque no está terminada y todavía tiene muchos problemas, pero la voy a usar para ayudaros a entender algunos conceptos también. Así que nada, vamos a empezar un poquito diciendo que el poder de ataque es un número para que podéis comparar algo si no entendéis nada del juego, pero yo lo he mirado 0 veces y lo voy a seguir mirando 0 veces. Es totalmente irrelevante el poder de ataque que tengáis. Esto suele ser una trampa para novatos. Centraros en subir este número al máximo. No vale para nada, no sé que estéis en una competición de subir ese número, pero hacer daño no va a ayudaros para nada. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta realmente cómo es tu build. Es un número genérico que estima un montón de cosas, pero que a la hora de la verdad no acierta nada. Porque cada build es muy diferente, usa unos atributos diferentes, multiplica por cosas diferentes, y aquí va a estar integrando cosas que para ti son cero importantes y a lo mejor no va a estar integrando otras que para ti son muy importantes. Así que ignorad este número y todos funcionaréis mucho mejor. Luego, a nivel dentro de cada habilidad, sabéis que tenéis un número. Si no tenéis este número, podéis ver el vídeo de configuración para saber cómo ves el número entre corchetes, que te dice el porcentaje de daño que hace la habilidad. Ese número es bueno para comparar entre habilidades, aunque a veces le pueden faltar efectos adicionales. Por ejemplo, en la luz este hace 135% de daño, pero en ningún lado te dice que se tira otra vez porque tengo un efecto legendario, así que realmente estaremos haciendo al menos el doble, ¿no? Tener un poco cuidado con esas cosas, pero en general ese número es bastante bueno para comparar entre habilidades siempre que las tengáis multiplicadas por los mismos tipos de efectos legendarios. Pero es un número que os ayuda a comparar entre habilidades. Tampoco lo necesitáis para saber cómo equiparos, para nada. Y vamos a empezar ya con las cosas de estadísticas. El daño del arma es extremadamente importante en este juego, porque vamos a decir que como la base por la que se va a multiplicar esos porcentajes que habéis visto, ese 2.573 DPS, podremos cogerlo como referencia. Realmente lo importante es el daño que veis debajo, el de 2.287 a 3.431, esos serían los números importantes de verdad como base, pero en general está resumido en el DPS, que está multiplicado por los ataques por segundo. Y eso en algunas builds puede variar un poco. ¿Por qué? Hay builds que realmente aprovechan atacar más rápido porque no tienen problemas de recursos, pueden atacar infinito con la habilidad principal suya que va a hacer todo el daño. Y en ese caso el DPS es un número muy relevante porque realmente también te interesa atacar muchas más veces. Aunque los números sean un poquito más pequeños, al final si atacas más veces puedes sacar más daño. Y ahí es donde entraría el DPS como un número muy bueno. Hay algunas builds en las que eso ya no es tan correcto. Por ejemplo, una build que se basa en hacer daño con algo que tiene cooldown, no importa lo rápido que ataquéis. Solo vais a poder tirar esa habilidad pues cada 5 segundos, vamos a suponer. Y por tanto, el DPS no valdría para nada y lo bueno serían los números de abajo. Pero apenas hay diferencias entre armas. En Diablo 4, la mayoría de armas del mismo tipo tienen diferencias muy pequeñitas de ataques por segundo. Así que, de forma general, podéis preocuparos solo por el número de DPS para considerar si el arma es mejor o peor, y tener en cuenta que los atributos de abajo son muy importantes. O sea, porque un arma tenga un 20% más de DPS no tiene por qué ser mejor si las estadísticas de abajo son peores, como iremos viendo ahora. Así que nada, el arma es muy importante y ese DPS es extremadamente importante porque es la base sobre la que se va a multiplicar todo lo demás que vamos a estar viendo. Y cómo funciona Diablo 4 es que hay como ciertos bloques que multiplican a ese daño. Y cada bloque hay que estudiarlo de una forma un poco independiente. Por un lado podríamos considerar que ahí está la velocidad de ataque, que lo que va a hacer que hagan más ataques por segundo, pero de nuevo recordad lo que acabo de decir,
Si vuestras habilidades tienen cooldown, la velocidad de ataque suele ser mala o no ayudarte tanto daño como parece. Mientras que si no tienes problemas de recursos, no tienes problemas de cooldown, la velocidad de ataque suele ser muy buena porque está por sí sola de forma independiente en un bloque y se puede decir que 25% de velocidad de ataque es 25% más de daño, ¿no? Se podría resumir así. Así que es una estadística que es muy buena, pero solo en las builds que pueden aprovechar atacar mucho más rápido sin tener problemas de ningún tipo. Luego tendríamos otro bloque que es el daño de habilidad que te va a dar tu estadística principal. Esto varía según la clase. Para druida es voluntad. Si le ponéis ratón encima lo veréis rápido. Es el que pone aumenta el daño de habilidades en tal. En este caso, para mí, me aumenta el 65% el daño de habilidades. Y esto también, de nuevo, va independiente y va a subir mi daño un 65% porque tengo aquí 65. ¿Vale? Eso funciona así. Y es una estadística que aunque no es muy fuerte en sí, ves que cada 10 puntos me da solo un 1% de daño, al estar de forma independiente hay momentos en los que puede ser muy bueno. En general pensad que en este tipo de juegos, cuanto más acumulas un tipo de atributo, peor se vuelve respecto a los demás. Porque como todos se están multiplicando entre sí, cuanto más alto es uno, los otros al subir se multiplican por ese número más grande. ¿Vale? Así que en general, por muy buena que sea un atributo, si lo acumularas infinito, llegaría a un punto que le ganarían todos los demás, obligatoriamente. Lo que pasa es que puede ser que no se pueda llegar, ¿no?, ese punto porque sea absurdo o no. Pero tened en cuenta que ninguna estadística va a ser infinitamente acumulable siendo la mejor para tu clase. Es imposible, ¿vale? En algún punto teórico, a lo mejor práctico no, porque como digo, no se pueda llegar. Le adelantarían todas las demás conforme vayas acumulándola. ¿Vale? Y esto sería otro bloque. Tenemos el daño de arma, tenemos nuestra estadística principal y tenemos la velocidad de ataque por ahora. Ahora quedarían dos bloques más. Voy a ir a por el más sencillo, que es el de daño a vulnerables. ¿Vale? Recordad que casi todas las clases, o todas, pueden poner a los enemigos vulnerables. Y vamos a hacer daño adicional contra los enemigos vulnerables, que empieza de base en 20% y puedes acumular más. En mi caso yo tengo 118,5% más y hago un 138,5% más a enemigos vulnerables. Esto es un multiplicador también independiente. Esto quiere decir que cuando el enemigo está vulnerable le hago un 138,5% de daño adicional simplemente. Y hacer que esto sea una estadística también independiente hace que volver vulnerable a los enemigos sea imprescindible en Diablo 4. Veo imposible que jamás compita una build que no pueda tener a los enemigos vulnerables, al menos en los momentos importantes del combate. Principalmente porque esto está en un bloque independiente y multiplica directamente tu daño. ¿Vale? Yo hago pues más del doble de daño a los enemigos que estén vulnerables. Y más o menos toda la clase para intentar conseguir lo mismo. ¿Vale? Y nos quedaría el último bloque. El último bloque es el que le suelen llamar el bloque aditivo. ¿Y por qué le llaman aditivo? Porque no multiplica directamente tu daño. Se suma a un montón de cosas más y luego multiplica tu daño. Y esto lo hace peor. ¿Vale? Por lo que hemos comentado antes, cuanto más tienes de una cosa, peor se vuelve respecto a las demás. Entonces, si una cosa cuenta como muchas otras, ese número termina siendo más grande y por tanto va haciendo que sea peor. Lo veremos ahora con más ejemplos. Y eso es prácticamente todo lo demás. O sea, todo lo demás se puede considerar que está en el otro bloque sin equivocaros. Todo el daño está en el bloque aditivo. Daño contra enemigos de élites en el aditivo. Control de masas aditivo. Cercanos aditivo. Saludables en aditivo. Heridos también. Envenenados también. Igual que si fuera quemadura, que fuera con Vesania o Berserking. Con fortificación, con forma humana, con oso, de rayos, de tierra, de todo por matar un élite. Daño con principal también es aditivo. Básicamente es casi todo, todo, todo el daño. ¿Vale? Todo el daño de que tengas, normalmente también todo lo que sueles tener por el Paragon, ese tipo de puntos que te pones, 7,5% de daño de tierra, de rayos, de fuego, aditivo. ¿Vale? Todos esos se van a sumar entre ellos. Y van a multiplicar luego al daño, por lo que vas a tener una cifra muy grande. Yo ahora mismo tengo por encima de 400%, creo, de eso. ¿Vale?
Así que imaginaos la gran cantidad que tengo comparado con lo demás, como el 138,5 aquí o el 65% aquí, ¿vale? O el veintitantos por ciento que tengo de velocidad de ataque. Así que es un bloque que tengo demasiado número y por tanto cada vez me va dando menos y menos y menos y ahí está casi todo lo del juego. Así que es un bloque que hay que tener mucho cuidado porque nos va a engañar, ¿vale? Cuando veamos, no sé, por ejemplo, este arma que tiene 84% de daño a enemigos saludables. Dios, qué burrada, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues a lo mejor esto me está dando un 20% de daño. Y solo cuando los enemigos están saludables, por encima del 80% de la vida, ¿no? Así que hay que entender un poquito ese concepto para no dejarte engañar por esos números tan grandes que se ven alguna vez, ¿vale? Como digo, como ese 84% de daño a enemigos saludables. Y esos serían todos los bloques. Y luego tenemos alguna cosa que va de forma independiente, que también puede ser buena en ciertas situaciones, y una es la probabilidad de crítico con el daño a golpe crítico. Esto se calcula de forma independiente y en función, pues bueno, de tu probabilidad de crítico, pues cuando hagas crítico, este daño de golpe crítico también se va a sumar de forma independiente, pero es algo que no está todo el tiempo. Bueno, que puede haber builds que tengan 100% de crítico, teóricamente. ¿Vale? Así que sepáis que esto también funciona de forma independiente, por lo que siempre va a ser un buen multiplicador, sobre todo cuando podamos acumular bastante de ambos. Y el arrollamiento también forma un bloque un poquito independiente, aunque es algo también muy condicional. Por ejemplo, mi build no puede aprovechar el arrollamiento, solo tengo el 3%, aunque hago una burrada de daño adicional, ¿vale? Con la parte de la vida y demás. Vale, esto es un poco más complicado y lo trataremos con profundidad más adelante porque además afecta solo a unas poquitas builds, pero la build que podemos aprovechar arrollamiento es otra forma de tener otro multiplicador bastante, bastante bueno. Y dicho todo esto, que ha sido mucha información, vamos a verlo con ejemplos un poco más numéricos y ver lo que resulta al final con un ejemplo práctico, que es mi personaje actualmente, aunque como estoy con pruebas tampoco está en el momento ideal, pero no importa, para mostrar lo que vamos a mostrar es suficiente. Y aquí tenéis mi tabla con la que estoy trabajando. Y bueno, en principio este es el DPS de mi arma, los ataques por segundo, que no están en la tabla todavía porque no lo considero relevante para mi build y todavía no lo he metido, ¿vale? Mi build se basa en algo que tiene principalmente cooldown, aunque también vienen bien, ¿vale? Luego las estadísticas para el daño de habilidad, la destreza también te da probabilidad de crítico, pues eso la tengo aquí, la vida fortificada, esto sea para el arrollamiento, aunque mi build no es relevante. Y luego tenemos este bloque de aquí, es el daño vulnerables, que tengo un 138,5. Y todo esto es el bloque aditivo, que lo tengo todo metido un poco a lo chapucero, pero bueno, está entero, ¿vale? Y he metido algunas cosas con su porcentaje de tiempo activo para tener en cuenta que el daño saludables no está todo el tiempo. Vale, o el daño a heridos no está todo el tiempo, esto realmente es un 35% del tiempo. Vale, daño principal, daño aéreo, daño elemental, daño de forma, daño de efectos negativos, otros daños, todo esto está en el mismo bloque y me suma ahora mismo un 415 porque me he quitado un montón con las pruebas. Hace 2 días tenía más de 500, ¿vale? Y abajo pues tendríamos el de probabilidad de crítico de daño golpe crítico. Y en principio como lo pruebo con mi build que teóricamente bien jugada, lo importante lo hace con 100% de crítico, le tengo puesto un 100%. Y bueno, la probabilidad de arrollar y su daño de arrollamiento, ¿vale? Estos serían todos los bloques. Y cuando nos vamos a los resultados, vemos que esto sería aproximadamente el daño normal con la habilidad, cuando hace un crítico, cuando arrolla y demás. Y este sería nuestro DPS, algo que no importa demasiado, es un número cualquiera. Lo importante que es que se puede calcular, sabiendo todo esto, cuánto te sube el daño cada uno de los atributos. ¿Vale? Y ponerlo de forma relativa para que sea muy visual comparar, ¿no? He puesto de base que un punto de voluntad me sube 1 el daño, vamos a decirlo así, no es 1, es realmente 268, pero no importa demasiado este número porque no significa nada, ¿vale? Esto va a depender luego de la armadura de los enemigos y mil cosas más, así que simplemente se ve mejor con el 1, ¿no? Subir 1 el daño de mi arma, el DPS de mi arma, me subiría menos que la voluntad. Sé que sería una forma de comparar y decir, oye, pues 100 de voluntad equivale a 64 más de DPS en el arma, ¿vale? Podríamos compararlo así, podríamos comparar objetos. La destreza para mí ahora mismo vale 0. ¿Por qué? Porque he calculado que tengo 100% de crítico donde me importa y tener más destreza solo me daría probabilidad de crítico, así que la tabla lo tiene en cuenta y me dice que nada, la destreza vale 0 para mí en cuanto a daño, claro. Luego daño a vulnerables, fijaos lo que es. 6,92, es decir, que uno de daño vulnerable se equivale a 6,92 de voluntad,
¿Vale? Así que de nuevo podría hacer comparaciones, ¿no? Un arma que tenga pues 69 de voluntad, pues sería equivalente a una que tuviera 10 de daño vulnerables. Cosas así. O sea, fijaos, la diferencia es enorme, ¿no? Y las armas llegan a muchísimo daño. A muchísimo daño de vulnerables, ¿no? Si nos vamos a mi arma ahora mismo, fijaos que tiene 60% de daño a vulnerables, ¿vale? Para compensar eso en voluntad, por ejemplo, pues habría que multiplicarlo por 6,92 y nos vamos a cifras un poco absurdas, ¿no? Nos iríamos a 380 por ahí, una burrada de voluntad que lógicamente no puede tener un arma. Así que, por ejemplo, en el arma daño vulnerable es probablemente el mejor afijo para mí. No, probablemente no, es el mejor afijo para mí y es precisamente por esto. Luego, el bloque aditivo, que sería todo lo demás que hemos comentado. Aquí he puesto alguna información, pero bueno, da igual porque no vais a tener acceso a esta tabla todavía. Pero es 3,20. Fijaos que es menos de la mitad que el daño vulnerable, ¿vale? Y esto es el que esté 100% del tiempo. Si es uno que tiene más condiciones, que no esté siempre, por ejemplo, heridos, saludables, o incluso, venga, vamos a suponer, envenenados, si no están siempre envenenados, o cuando estás en berserking, si no estás siempre en berserking, todavía serían peores, ¿vale? Esto es algo que esté 100% del tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer, daño principal, sería un aditivo que está todo el tiempo. Pues es menos de la mitad que el vulnerables. Así que alguien podría creerse que un arma con 100 de daño a principal es mejor que una con, no sé, con 60 de daño a vulnerables, y es mentira, ¿vale? 60 de daño a vulnerable es mucho más daño que 100 de daño a principal, por lo menos con las estadísticas que tiene ahora mismo mi personaje, ¿vale? Y, pero va a ser similar para todos, ¿no? Y esto es importante. Este es lo más importante que podéis sacar de este vídeo, es entender el bloque aditivo y por qué todas estas estadísticas, que parece que va a ser una burrada de daño, terminan no subiéndote nada de daño en comparación a lo que esperas, ¿vale? Y es muy obvio de entender si suponéis que estáis pasando de un 415 a un 400, no sé, 25, si habéis ganado 10 y esperáis hacer 10% más de daño, pero es mentira, ¿vale? Un 425,53 partido de esto es solo hacer un 2,4% más de daño. ¿Vale? Ahora mismo la condición es que estoy, si ganara 10% de cualquier bloque aditivo, que puede ser por ejemplo un punto por ahí de parado, solo estoy ganando un 2,4% de daño. Y es algo que hay que tener en cuenta, y por lo que te puedes creer que el paragón te va a multiplicar el daño en algunos sitios por 100.000, pero al final no es así. Y bueno, probabilidad de crítico para mí vale cero, por supuesto, porque he puesto 100% de crítico, tener más no hace nada, excepto vacilar o algo. El daño golpe crítico, como he puesto 100% de daño golpe crítico, fijaos que también me sale mi segunda mejor estadística. Así que el daño golpe crítico es algo que debería priorizar en todos los slots que haya, incluso en el Paragon, que también tengo. Y bueno, está muy cercano incluso al daño vulnerables, así que es una estadística muy buena para mi personaje. El daño de arrollamiento, fijaos que es irrelevante prácticamente, incluso teniendo un multiplicador absurdo como 260 y tantos. ¿Por qué? Porque solo tengo el 3% y por tanto apenas me va a dar daño. Va a ser un ataque de cada 33. O sea, no tiene sentido que me dé mucho daño. Es muchísimo peor que cualquier cosa, ¿vale? Uno de voluntad sería mejor que 50% de daño a arrollamiento o cosas así, para mí. Y bueno, este sería el daño multiplicativo para explicar cuánto daría algo que fuera un 1% puro. Y sería 16,56. Es decir, más del doble que el daño vulnerables, así que esto suele ser bastante fuerte. ¿Pero qué son estos daños multiplicativos? Pues son principalmente, esto viene de poderes legendarios, o poderes legendarios del párago, o algunos efectos de glifos muy concretos. Y es un poco engañoso a veces, pero suelen venir con un icono de un X. Por ejemplo aquí, fijaos que por tus habilidades principales, si implican hasta un 36%, entre corchetes una X, ¿vale? Más de daño. Esto suele ser daño multiplicativo sin dependientes. Y esto quiere decir que esto me da puramente 36% más de daño cuando se cumple la condición y se multiplica de forma totalmente independiente. Esto no se suma absolutamente a nada, es un multiplicador aparte. Y todos los legendarios suelen funcionar así, y poderes legendarios, aunque creo que hay algunos que la X te engaña, ¿vale? Pero en general, si veis una X entre corchetes después del número, significa que es un efecto que va a multiplicar el daño y podréis considerarlo así, ¿vale? Por ejemplo, si me voy al Paragon, también tendríamos
algunos nodos legendarios de ese estilo. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, este es que es daño de golpe crítico, así que no tiene sentido, siempre se sumaría en su bloque de daño de golpe crítico. Bueno, no, perdón, este no, lo he dicho mal. Este sí, este es 30% más de daño enemigo de control de masas. Esto es un multiplicativo también, pero con condiciones que tenga control de masas. Vale, me he confundido con otro. Y aquí, bueno, por ejemplo, este de aquí, no, ese es un proc. Vale, el de oso. El de oso también, veis que tiene la X. Este llega hasta un 50% de daño multiplicativo de nuevo, si se cumplen las condiciones. Y bueno, en general, pues la mayoría de poderes legendarios y la mayoría de poderes legendarios también en el Paragon suelen ser multiplicativos. Todo esto suele ser sumar, ¿vale? Este, por ejemplo, 20% de daño de habilidades de magia de naturaleza, ¿vale? Este 20% en la tabla iría en el bloque aditivo. Así que lo que me estaría dando es pues este daño multiplicado por 20. Mientras que si fuera un 20% multiplicativo, sería esta cifra de aquí, como veis, infinitamente mayor. Pues hay que tener mucho cuidado y no confundirse con el poder de las cosas, o por lo menos entender cómo funciona, ¿no? Y por qué es tan potente poder tener múltiples poderes legendarios como puede tener un bárbaro o un pícaro ocasionalmente, porque la mayoría son multiplicativos y van multiplicando uno por el otro, uno por el otro, uno por el otro, y terminan haciendo cifras muy, muy elevadas. Y básicamente eso es todo lo que quería contar aquí. Es un vídeo bastante denso, lo entiendo, espero que hayáis entendido al menos los conceptos básicos. Yo creo que lo más importante es entender el bloque aditivo y por qué esas cifras son un poco engañosas. También entender que el daño a vulnerables es extremadamente potente en el juego y que según tu clase, si lo puedes conseguir, la probabilidad del daño a golpe crítico van a ser muy potentes al estar en un bloque independiente. Y el arrollamiento, si tienes formas de activarlo con frecuencia, también puede ser muy potente al multiplicarlo todo. Y nada, espero que os haya resultado de interés a los que les gusten las cifras. La mayoría habréis abandonado este vídeo a los 4 minutos, con suerte. Y nada, si os ha gustado, cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Intentaré resolveros dudas y intentaré más adelante, cuando tenga terminada la hoja, compartirla con vosotros si nadie ha creado una mejor, porque esta la estoy usando yo para mí mismo para hacer theory crafting y pensar cómo monto el Paragon, cómo me equipo y demás. Cuando esté terminada, si no hay ninguna mejor, la compartiré con la comunidad, os diré cómo usarla dentro de las posibilidades. Si no va a ser nunca perfecta, pero puede orientar un poquito mejor a cómo elegir estadísticas en Diablo 4, aunque la mayoría de gente al final va a copiar cosas sin pensar, pero eso a veces lleva a errores porque tú no estás en el mismo punto que ese jugador con equipo perfecto, ¿no? Y por mucho que él te diga que en esta pieza ponte esto, si tu personaje no está así, pues realmente no puede ser la combinación ideal en todas las condiciones. Pues nada, un saludo, espero que os haya resultado de interés al menos, y nos vemos en el siguiente vídeo, probablemente con bastante menos números y hojas de cálculo. Hasta la próxima.